Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Estamos acá entrevistando a Jason Rojas, una persona que conozco ya hace como desde 2011, 9 años, sí, exactamente. Pero pues ahorita ha logrado impactar mucha cantidad de personas en tan poco tiempo en una oportunidad en el proyecto CryptoUnic, y por eso lo estamos entrevistando, por el éxito que ha tenido hasta el momento. Jason, pues nos podrías contar de todas maneras, ¿cuánto llevas acá en la compañía? ¿O cuándo la conociste? Les cuento la historia rápido. Mira, yo me conozco con Sergio Espina hace unos años atrás y lo venía siguiendo en redes sociales. Un día vi un post en el Facebook de él que decía obtén 200 CryptoUnic gratis. Yo dije, pues, ¿qué es eso, no? Dije yo, ¿será una criptomoneda? ¿Qué sé yo? Igual, la curiosidad, le pregunté. Hicimos un Zoom que duró como 5 horas. Y en la primera semana de noviembre de 2019, hice mi pequeña inversión, mediana inversión, y empecé todo noviembre y diciembre a estudiar el proyecto de arriba abajo y investigar como lo que tenemos que hacer todos nosotros antes de tomar una decisión y hacer un proyecto, ¿okay? Y así conocí el proyecto. Ya llevamos ya de lleno desde prácticamente enero, primero de enero empezamos a trabajar, no tuvimos vacaciones, y ya en este mes de enero que pasó, tenemos ya alrededor de 1.300 personas en la organización. Wow. Y pues ya hay gente que está generando ingresos con nosotros. Nosotros ya el primer mes facturamos más de 12, 13 millones de pesos, que pues para hacer el primer mes es súper genial. Y ahí vamos creciendo en el proceso. Espectacular. Entonces ya has impactado 1.300 personas ya. Wow, espectacular con eso. Ya, y cuéntanos de pronto más sobre el proyecto acá de CryptoUnic. ¿Eso qué es? ¿Con qué se vende? ¿Toca llevar el producto a alguien, vendérselo? ¿Cómo es? Ok, bueno, lo que me gusta de eso, porque ya llevamos 13 años en la industria del network marketing y hemos hecho, tú sabes, negocios de productos, de digitales. Hoy hay muchas compañías pues reales, obviamente, que son multinivel, que venden champú, jabones, de todo producto, muy buenos, muy buena calidad, de nutrición, etcétera. También llegó una ola de empresas que trabajan con criptomonedas, muchas plataformas, muchos fraudes, muchos robos. Hoy en día usan blockchain, hoy en día usan donaciones, hoy en día usan muchísimas excusas para montar una plataforma y literalmente estafar a la gente, ¿no? Entonces, de eso tenemos que cuidarnos todos realmente, y por eso hay que estudiar un proyecto antes de, no que me van a multiplicar el dinero en 2-3 meses, pero sí debemos analizar y estudiar los proyectos. Ahora, ¿qué es CryptoUnic? CryptoUnic es un instrumento financiero. Es un instrumento financiero que te permite ser copropietario de una cartera de inversión global y un holding de compañías que son reales, y estos son activos reales, y esos activos son los que respaldan a esta CryptoUnic. Ahora, CryptoUnic no es una criptomoneda, es la evolución de la criptomoneda. Una CryptoUnic viene siendo lo que es una STO. Mucha gente no sabe qué es una STO. Una STO es un token de seguridad, y esto permite que todo este tema esté totalmente regulado y auditado, precisamente para que no haya manipulación en los valores como las criptomonedas. Hoy tú sabes cuánto vale Bitcoin hoy, pero no sabes en media hora si bajó o subió. Yo compré Bitcoin, por ejemplo, a $18,000 y a la semana estaba en 6,000 y no ha vuelto a subir a 18,000. O sea que perdí pues un tiempo, un dinero que no he podido recuperar hasta el momento. Entonces, las criptomonedas son oferta y demanda, y esto no es especulación ni oferta y demanda. Esto es real porque lo que lo respalda son activos reales, son activos líquidos de una cartera. Esa es la gran diferencia entre pues tantos negocios afuera, criptomonedas, con este proyecto, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que vale la pena en este momento observar. Si usted es networker, le invito a que estudie esto, dedíquele tiempo, porque de primero usted no va a entender absolutamente nada. Hay que darle tiempo. Perfecto. Y una preguntita, Jason, con respecto a lo que toca hacer acá. Le he visto viajando por diferentes partes de Colombia. No sé si has viajado a otros países o ahorita Colombia, que sí. Estás dando. Bueno, ahorita estamos concentrados en Bogotá porque hay un equipo bastante grande. Acabamos de desarrollar un proyecto anterior donde hicimos más de 13,000 personas en una organización
a pulso, con trabajo, con un equipo grande. Y ahorita estamos enfocados en Bogotá, los alrededores de Bogotá. Ya hemos estado en Cali, en Ibagué, y bueno, Tocancipá, Zipaquirá, los alrededores. Sí pensamos abrir mercado en México, Perú, que es donde tenemos más personas esperando por ese proyecto, pero por ahora pues no estamos en el plan inmediato de salir del país, pero sí enfocarnos un poco más aquí en Colombia. Ah, perfecto. ¿Y cuál es tu visión de lo que tienes planeado para este año, llegar, bueno, metas, mira, objetivos? Yo sí te digo algo, y lo que me propongo lo logro. Yo quiero de aquí a octubre tener $1,000,000 con este proyecto, y lo voy a lograr porque ya lo he hecho varias veces, entonces no es nuevo esto, ¿sí? Pero ya me propuse a tener $1,000,000 en activos. Fantástico, perfecto, o sea, todo está dicho. Gracias, sí, amigo Jason. Listo, mi hermano. Qué bueno verte. Chao, que Dios te bendiga. Chao, chao. Bien. Chao.